A partir de esta historia real contada por Eduardo Gutiérrez, de este Juan Moreira, creada como folletín, como era la época en 1874, publicada también como folletín por José Mazador en su momento, y en 1983, y recién ahora, por una edición patagónica de Tomador todavía, sale en su versión integral, que recién ahora podemos tener el libro completo de Juan Moreira. Todo el gobierno provincial se había puesto en su contra, habían dado la orden de eliminarlo, y ya de su coraje no bastó, digamos, para enfrentar a tanta gente junta y a la traición de algún amigo. Pero su muerte física significó su, digamos, su transfiguración, su resurrección en un mito, que empezó. Y ahí es donde lo comparamos, ¿cierto?, con el Eternauta. Empezó cuando, luego de muerto, a pocos días en Lobo se dice que tuvieron que desenterrarlo a Moreira, porque venía gente de Navarro, donde era muy popular, era muy querido, donde era políticamente protegido. Venía gente de Navarro y no podían creer que lo hubieran podido matar a un tipo como Moreira, y querían ver el cadáver, y exigían verlo para poder creer que había muerto. Tanta era la fama. Fama de, ¿no?, de invencible que tenía Moreira. Así que tuvieron que desenterrarlo otra vez. Y bueno, y así se fue desarrollando el mito hasta que lo recoge Eduardo Gutiérrez, ¿cierto? Un escritor joven, era un tipo bastante joven, de porteño, que había estado en el ejército, conocía el campo, conocía, digamos, la vida ruda del caucho, y va a Lobo, se informa, habla con gente que lo conoció, hacía poco, ¿no?, ¿cierto? Cuando Gutiérrez escribe la novela en forma de folletín, la escribe en 1879, o sea que solo hacía 5 años de la muerte de Moreira. El mismo Gutiérrez lo había conocido en persona. Entonces, al informarse todo eso, empieza a publicar en forma de folletín, día tras día, en el diario La Patria Argentina, la vida de Moreira. Claro, Gutiérrez, digamos que es fundamental para que exista el mito de Moreira, porque lo idealiza totalmente, ¿cierto? Lo transforma en un héroe casi romántico, un héroe puro, con casi ningún defecto, invencible. Y bueno, eso prendió mucho esa imagen que era Gutiérrez, que tal vez no se ajustaba exactamente a la realidad, ¿cierto? Pero no hay que olvidarse que era una época muy especial. Era una época donde se combatía, donde se luchaba, donde el gaucho era perseguido. En todas partes, digamos, Martín Fierro había sido escrito en 1872, o sea, en vida de Moreira, y estaba circulando por todo el país con una ventaja que tenía Martín Fierro, y es que estaba escrito en verso. Eso le permitía a los payadores, a los cantores de cualquier pueblito o del campo, digamos, de aprenderse de memoria los versos y cantarlos. De esa manera le llegaban a la mayoría, digamos, del gauchaje, que era analfabeto, ¿cierto? Pero lo escuchaban cantado. Con la novela de Moreira no pasó eso, porque era una novela, estaba escrito en forma de novela, era más difícil de memorizar y de recitar, ¿cierto? Entonces, ¿dónde empieza ya la popularización masiva de Moreira? Empieza con el circo criollo. Viendo el éxito de la novela entre la gente que sabía leer, entre la gente que leía el diario, que dicen que a veces se formaban colas en el diario a la mañana, de gente que estaba esperando que saliera para ver qué pasaba con Moreira. Bueno, y esto voy a saltar en el tiempo un poquito, pero me recuerda una anécdota que ocurrió en el diario La Voz, donde yo publicaba la historieta, y un amigo mío que también publicaba unos chistes ahí me cuenta que va un día al diario y en la entrada estaba el personal de guardia, ya faltaba poco, ¿no?, eran los últimos tiempos de la historieta. Y entonces los oyes que comentan, ¿no?, mirando la publicación de Moreira en el diario, dicen, con pena lo decían, ¿no?, y ya le queda poco, ¿no?, ya lo están por liquidar. Lo decían con pena, o sea que realmente la gente se copa mucho con esta historia de un gaucho perseguido, que no afloja, que sigue siendo él mismo hasta el final. Esa es otra diferencia con Martín Fierro, ¿cierto? En Martín Fierro se puede decir que tiene dos etapas, una en la que es un rebelde y otra en la que al final ya termina un poco cambiando.
cambiando de identidad, desapareciendo, desparramando a sus hijos, o sea, es como que ya no quiere más Lola, no quiere más líos, y un poco renuncia, digamos, a ser el mismo, porque cambia de nombre. En Morena no cambia de nombre, sino que pelea hasta el último momento. Yo tuve la oportunidad de estar en un circo criollo, y donde interpretaron a Morena, y como la gente se indignaba, en serio, bueno, claro, así nomás. Y en muchos pueblos, además, ya sea de chilino o también de soldados, se esconder, ¿sí? Porque a la salida de la función, el pueblo lo quería linchar. Sí, sí, y a Juan Moreira lo llevaban en andas a los actores, ¿no? De los actores que así se lo contaban a chilino, lo tenían que sacar escondido, porque quería linchar. La creencia, ¿no? Y la indicación por la muerte a traición, ¿no? De, pasaba incluso que había gauchos que se subían o querían subirse al escenario a pelearlo, a Chirino, o a ponerse como cruz, se puso al lado de Fierro, a ponerse al lado de Moreira para defenderlo. Con caballo y todo, que eso lo hacía muy espectacular. En una época que no había cine, no había televisión, no era. Ver a los gauchos a caballo irrumpiendo en el escenario, era una revolución. Dentro de lo que fue el circo criollo con Moreira, justamente, que es donde sufre ese cambio tan grande que lo hace una cosa única. Culturalmente es una creación argentina. Además, un homenaje a los forestales, ¿no? Que de alguna manera, con los primeros que trataron de crear un nacional popular, la primera parte, la rutina circense y la segunda, que el teatro. Sí. Porque justamente arrancó con Moreira el 30 de abril, pero fue en Chivilcoy, en la década de 1880, ahora no recuerdo exactamente el año, pero ahí arrancó el Teatro Nacional con la representación de Moreira hablado. Pues ya lo venían haciendo el pantomima unos años antes. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el circo criollo? El circo criollo recorre prácticamente todo el país, va de pueblo en pueblo, y de esa manera la historia de Moreira llega a todas partes, ¿cierto? Llega hasta el pueblito más chiquito, hasta cualquier rincón de la Pampa. Eso da raíz, entre otras cosas, a un nuevo tipo de delito. Parece que la policía ya tenía tipificado el delito de hacerse el Moreira. O sea, a fulano lo llevaron preso por hacerse el Moreira. Se consta, ¿cierto?, en los informes policiales, porque los gauchos muchas veces salían de ver la obra y se salían envalentonados y queriendo imitar a Moreira, y buscaban ron y andaban buscando pelea por ahí, y se hacían el Moreira, y venían acá y se lo llevaban, porque no era Moreira. Entonces lo metían en cara por hacerse Moreira. Era así. Así que todo esto lo producía la historia de este hombre, que ya a esta altura, bueno, ya era un mito. ¿Y qué faltaba? Todavía llegar al siglo XX, ¿cierto? En el siglo XX ya pasa al cine, sin olvidarme de que antes había estado en la ópera. En 1897 se hace una ópera con Juan Moreira, que se cantaba en italiano, como todas las óperas en esa época, y donde Moreira se llamaba Giovanni Moreira, y su señora, su mujer, la Vicenta, se llamaba Vicenza. Así que tiene esa curiosidad, también hubo una ópera. Y en el siglo XX aparece el cine. Entonces, una de las primeras películas de cine mudo fue una sobre Juan Moreira, en 1908, no me equivoco, 1910. En 1923 se hace otra película en cine mudo que había desaparecido durante décadas, se creía perdida, y apareció hace muy poquito. En la ciudad de Rosario apareció una copia donde se puede ver lo que era Moreira en esa época, cómo se lo interpretaba, era un ídolo total, o sea, lo ponían como un superhéroe. Un tipo perfecto, noble, y seguramente así era como lo mostraban en el circo también. Hay dos películas más, en el 36 y en el 48, hasta llegar a la obra maestra de Leonardo Fabio en el 73, ¿cierto? Que ahí es donde se puede decir que me engancho yo con la historia de Moreira.